Arratsaldeon, ongi etorri Aritz Aldasoloren prentxaurrekora, Euskal Edabiderik ezagunez, gaztelaniazko galderekin hasiko gea. Pasamos el turno de preguntas en castellano, al no ver ningún medio euskaldun. Óscar Badallo, Marca, adelante. Sí. Hola, buenas, Aritz. Cuéntanos cómo estáis llevando un poco, primeras semanas en segunda división, nueva categoría, más protagonismo. ¿Habéis empezado bien? ¿Cómo lo estáis llevando? Bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Venimos haciendo una buena pretemporada y las primeras semanas, los dos primeros partidos han ido bien y bueno, estamos contentos de lo que hemos hecho, pero ahora tenemos que centrarnos en lo que viene y a seguir trabajando. Ayer pudimos ver un rato del entrenamiento y os apretaban Oyer y Xavi en el sentido de que no relajéis, que quizá, pues eso, llegáis, empezáis bien y puede irse un poco el ánimo para arriba y la relajación aparecer o no. Bueno, sí, a ver, al final es verdad que hemos hecho dos partidos buenos, pero eso ya no nos sirve de nada para lo que viene y tenemos que centrarnos en cada semana lo que venga y entrenar al máximo para llegar al fin de lo mejor posible. En tu caso individual, primer partido en Anoeta en segunda división, capitán, ganáis, has jugado los 180 minutos creo de los dos partidos, no puedes pedir más. No, bueno, yo estoy muy contento, pero bueno, al final lo importante es el equipo, jueguen unos u otros, todos vamos a dar el máximo de lo que tengamos y el objetivo siempre va a ser ganar cada partido y juegue quien juegue, seguro que lo hará muy bien. Seguro, la última por mi parte, seguro que en verano, cuando era la pretemporada, ya sabéis que vais a jugar en Anoeta, hombre, ilusión ser el capitán del primer partido del Sanz en segunda y encima en casa, a ti te hará. Sí, joder, ilusión, mucha ilusión y un orgullo ser capitán encima delante en Anoeta, delante de la afición y sí, muy contento por esa parte. Muy bien. Vale, Robert. Gracias, Óscar. Ramajo, cadena SER. Hola, Rich, muy buenas. Quería preguntarte un poco cómo estáis viviendo este cambio un poco en vuestra situación, ¿no? Me refiero a que en segunda división B había mucho menos, era todo mucho menos mediático, ahora estamos más pendientes de vosotros. ¿Cómo lo lleváis ese cambio un poco en vuestra perspectiva, ¿no? Del día a día y todas esas cosas. Bueno, lo llevamos desde la calma, desde la tranquilidad. Al final, es verdad que la segunda es mucho más mediática y se nota más, pero nosotros seguimos con en la mayoría el mismo grupo, la misma gente, la misma dinámica, así que desde la naturalidad afrontamos esta temporada. Y ahí, desde el punto de vista deportivo, ¿qué diferencias hay? Jugar el año pasado en segunda vía, jugar ya fútbol profesional, segunda división, dos partidos, la exigencia que tuvo el partido pasado en el Anso Carro con un equipo, el Lugo, que está lleno de jugadores que complican mucho las cosas, que es, no sé, ¿hay mucha diferencia con respecto a otros años, al año pasado, sin ir más lejos? Sí, bueno, al final los equipos son más profesionales, todos los jugadores son ya casi atletas y la competitividad es máxima. En todos los partidos tenemos que estar siempre al 100% y no nos podemos relajar porque ya el año pasado los detalles contaban, pero este año todavía más. Así que cualquier mínimo detalle puede cambiar un partido. Así que eso, en esta categoría tenemos que estar concentrados y mantener la competitividad a tope en todo el partido. ¿Esperabais, Aritz, el arranque de temporada que habéis tenido? Es decir, dos partidos, ganando un equipo como el Leganés, que todos lo metíamos dentro de esa terna de favoritos, a por lo menos clasificarse para el playoff de ascenso, pelear por el ascenso a la primera, ir a Lugo, que es un sitio muy complicado, y empatar. ¿Esperabais un comienzo en el que vuestro equipo fuera, bueno, diera esta imagen, estas sensaciones? Bueno, nosotros tampoco teníamos una expectativa, un objetivo de lo que teníamos que hacer, era preparar cada partido, sabíamos de lo que éramos capaces, porque aunque seamos jóvenes tenemos un equipo muy bueno y sabíamos de lo que éramos capaces, así que hemos afrontado cada partido como si fuera el último y ha ido bien, así que sí. Al próximo partido, Fuenlabrada, ¿cómo lo ves? ¿Qué nos cuentas?
No sé qué idea tenéis. Es un partido otra vez complicado, evidentemente, con gente veterana en el Fuenlabrada que ha llegado este año, como por ejemplo Pedro León, que ha estado las últimas temporadas en el Eibar. ¿Cómo ves el siguiente partido? Bueno, el Fuenlabrada sabemos que es un equipo muy duro, muy fuerte, muy competitivo, que pone las cosas muy difíciles. Lo conocemos del último playoff que tuvo el Sanse hace unos años aquí. Así que, como todos los partidos en esta categoría, seguro que va a ser muy difícil, pero nosotros haremos lo nuestro, lo que esté en nuestras manos, y a ver qué tal sale. Una más, si se puede. Sí, no sé si Roberto iba a preguntar o ha acabado ya. No, dale Óscar, luego sigue su pregunta yo. Sí, no, una que me ha venido ahora, Rich. El otro día, en el primer partido de la Anoeta, 3.000 personas. Ahora parece que se han apuntado más de 5.000 para pedir entrada, o sea que vais a subir de... Me imagino que objetivo ir aumentando esa cifra, no sé si te has puesto tú una de 1.000, y luego sobre todo, que os hará ilusión también, el otro día lo vimos con los chicos, esa tribuna de Aitor Zabaleta, a ver si se abre y hay gente también ahí, celebrar goles ahí, ¿no? Sí, joder, para nosotros es un orgullo tener a la afición en Anoeta, más viniendo de un año en el que no hemos tenido prácticamente nada de afición, y el Sanse jugar en Anoeta y encima que la gente se ilusione con el Sanse, con la categoría en la que estamos, pues a nosotros nos motiva mucho. Hace dos semanas también, aún habiendo 3.000 personas, he notado un montón en la fuerza que nos daban, así que invito a todos los que quieran que vengan a Anoeta también a ver el Sanse. Y sí, ojalá en un futuro cercano pueda venir todavía más gente y tener a Aitor Zabaleta completo, sea con el primer equipo y también con nosotros. Sí, Roberto, última. Ya, tenía dos cuestiones más, voy a hacerse las partes a Rich. Una es sobre el míster, sobre Xabi Alonso. ¿Cambia mucho este año en segunda lo que os pide con respecto a, por ejemplo, el año pasado en segunda división B? O sus ideas, bueno, lo que os pide es parecido, no cambia a pesar de la exigencia de la categoría. ¿Qué os dice Xavi? Bueno, a ver, nosotros siempre hemos tenido el mismo estilo, siempre tenemos las ideas muy claras y no hemos cambiado mucho en general la forma de jugar. Siempre cada partido pues cambiamos matices, pero... No, nosotros, tanto Xavi como el equipo, siempre iremos en la misma dirección. Seguro que este año también nos irá muy bien como el año pasado. Y Ariz, la última por mi parte, un poco más personal. ¿Para ti qué supone jugar en segunda división, luciendo los colores del Sanse? ¿Qué supone esta temporada para Ariz Aldasola? Bueno, pues al final es un sueño, ¿no? Yo... De pequeño, cuando iba en Anoeta, cuando la Real estaba en primera, pero también en segunda, al final es un sueño siempre jugar ahí, y para nosotros ver a la Real en primera, en segunda, era prácticamente lo mismo, era ver a nuestros ídolos ahí, así que ahora hacerlo nosotros, aunque sea en el segundo equipo, pero jugar en segunda, que ya es profesional y con los colores de la Real, pues es un orgullo y una motivación. Muy bien, pues gracias a Roberto y Óscar Badallo, Roberto Armojo, KNS, Óscar Badallo, Marca, por participar. Arratsalde on, Noi. Eskerrik asko. Agur.